Hello and welcome back. Today I bring you a very traditional dish from Puerto Rico, especially during the holidays. Serenata puertorriqueña or viandas con bacalao. Hoy les voy a hacer la tradicional serenata puertorriqueña, uno de los platos más típicos de la comida nuestra. Les va a encantar. And the ingredients are, los ingredientes son, voy a usar un ñame, one white yam, voy a usar un plátano maduro, ripe plantain. Some people like to use the green plantain. If that's what you like, use a green plantain. Hay gente que lo que usa es el plátano verde. A mí me gusta más el maduro. Usted usa el que le guste a usted. I'm going to be using malanga, una malanga, two potatoes, dos papas, calabaza squash, calabaza. For garnish, tomatoes, about a pound of tomatoes. Para añadirle más sabor y color a este plato, yo voy a usar como una libra de tomates. I'm going to be using avocado. También voy a utilizar aguacate. Three hard-boiled eggs, tres huevos duros. Una cebolla morada, red onion. About half a teaspoon of pepper. Alrededor de media cucharadita de pimienta negra, 3 garlic cloves, 3 dientes de ajo, olives, voy a usar aceitunas y eso va a ser de acuerdo a la cantidad que a usted le gusta añadirle. How many olives you're gonna add, that's up to you. Half a cup of apple cider vinegar, voy a usar media taza de vinagre de sidra. One cup of olive oil, una taza de aceite de oliva y una libra de bacalao. Como ustedes saben, el bacalao es un pescado que viene preservado en sal. Tienen que primero sacarle la sal antes de utilizarlo. Yo lo que hago es que la noche anterior lo pongo en agua, lo dejo remojando. Por la mañana, entonces le cambio el agua de 2 a 3 veces y después lo desmenuzo. The next ingredient or last ingredient is the salted codfish. This is a very salty fish because it's preserved in salt. So we need to extract the salt from the bacalao or codfish. How do I do that? What I do is that I soak it in water the night before I'm going to use it. Leave it there in water. In the morning, I rinse it 2 or 3 times until all the salt is out. And then I break it in small pieces to be used in our serenata con bacalao. The first step is to peel and cut all your root vegetables along with the calabaza squash and the yellow plantain. You're gonna cut them in about 1.5 inches cubes. After that, you need to boil them in water until they're fork tender. Add a little bit of salt to the water to flavor them. El primer paso es pelar y cortar todas las viandas, ponerlas a hervir en agua con un poquito de sal hasta que todas estas viandas estén bien cocinadas. In the meantime, while the root vegetables are boiling, I'm going to start working on the other ingredients, on the bacalao. In my mortar, I have the garlic, the pepper, and a little bit of olive oil, and I'm going to mash it. Mientras las viandas se van cocinando, mientras están hirviendo, ya hay que ir preparando lo que es la parte del bacalao. Entonces yo aquí tengo en mi pilón, tengo el ajo, la pimienta y le añadí un poquito de el aceite de oliva para hacer más fácil el trabajo de majar estos ingredientes. The bacalao is in a bowl and I already added the garlic. To this I'm going to add the vinegar, the olive oil, and also the onions. Ya como pueden ver, aquí yo le añadí ahora mismo el ajo machacadito a el bacalao que está en un bowl. Estoy echándole las cebollas que están picaditas también. Y aquí mismo voy a echar el vinagre y el aceite de oliva. Fíjense que en ningún momento yo he añadido sal. Porque aunque se le saca la sal
al bacalao siempre mantiene, y es mejor no añadir hasta el final para que si hace falta pues se le echa, pero si tiene de más no hay cómo sacarla. If you can see, I did not add any salt to this. Remember, the bacalao is salty, and even though we took a lot of the salt out, there's always salt in bacalao, and you can always add salt at the end, but you cannot take it out. Okay, it's all mixed. Now I'm gonna let it rest for about 10 minutes and I'll come back to you. Como pueden ver, ya todas mis viandas están cocinadas y las puse en un platón. Ahora es cuestión de empezar a añadirle el resto de los ingredientes. Ya empecé añadiéndole un poquito del bacalao. As you can see, all my root vegetables are cooked and I have them on a really big plate. And I'm starting by adding a little bit of the bacalao mixture on top. And from there, I go to decorate and add the rest of the ingredients. Ahora voy a empezar a añadir el resto de los ingredientes. Y ya como pueden ver, puse los aguacates y los tomates, que también los corté en pedazos grandes. Y en esto ahora aquí voy a empezar a añadir el huevo. As you can see, I already added the avocado and the tomatoes that I cut in wedges. And my next ingredient is going to be the hard-boiled eggs. And this is something that you can do as you like. You can get as creative as you want. Ustedes con esto pues pueden ser muy creativos, lo pueden adornar o poner como ustedes quieran. Este es un plato que presenta muy bonito. Es un plato de los más bonitos, de los más deliciosos y de los más saludables de la comida puertorriqueña. Entonces ahora le voy a poner un poquito más de tomate picado ya más chiquito para darle más color. I'm adding a little bit more tomato here for color. I'm cutting it smaller now. This is a very nutritious dish, by the way. And so very traditional in Puerto Rican cooking. Lots of color, lots of flavor. Beautiful. Now I'm going to add a little bit more of my bacalao mixture. Ahora por arriba le voy a añadir más de la mezcla de bacalao con aceite, cebolla, todas esas cosas tan ricas. Y al final, lo último que yo voy a añadir ya va a ser las aceitunas. And my last ingredient, my last garnish, the olives. Y ya le estoy añadiendo las aceitunas, que es lo último que me falta en esta deliciosa serenata puertorriqueña. This is a dish that you can eat at room temperature or cold out of the refrigerator. Either way, this is a delicious dish. You're gonna love it. Esto se lo pueden comer caliente, como que se lo pueden comer a temperatura ambiente o hasta frío de la nevera. Como quiera que sea, la serenata puertorriqueña es un plato delicioso. Les va a encantar. Muchísimas gracias y no se olviden de suscribirte. Thank you and do not forget to subscribe.